ha ido? ¿Ya agarró? Bien, hay un peana aquí. Ah, no, vamos para allá. ¿Ya atrapó algo? Nada. ¿Nada todavía? Nada. No, apenas venimos llegando. ¿Qué ves que este está bien alto? Está bien. Aquí, y ahorita está tan ras. Sí. Atrás. A ver si no se me va la. Sí, la dorada. Así que vamos a ver cómo nos va. Contarle que va a llegar. Pues como está lleno, pues no dejaron que vaya hasta allá porque como aquí está alto. A ver si. Tirando con su yuca. A bruto. Con izquierda queda bien. Queda mejor. No jodas, pero que izquierda. Ay, madre mía. Voy a devolver la mochila. ¿Ah? La traje con viñeta. ¿A dónde la voy a ir a devolver? ¿Vas a ir a devolver la mochila o qué? Ay. Ay, güey. Pasadita, esta corriente se siente que le jala la pata, uno. Vea cómo corre la corriente. Y aprovecho aquí y llegué. Vamos, le he dicho. Vamos, tintemos. Ya vemos en las nachas. Todo por la piquineada. Perdí patada. Que casi no se mira. Tiré la pata en el hoyo. Me mojé las napias. Qué mala suerte. Dale, que ahí está nomás ahí. Pero esperamos tener malas experiencias. Mientras tanto vamos a seguir tratando de pescar algo aquí para llevarle a ustedes un video de pesca, señores. Así es que no se pierda estos videos. Vean nomás cómo está la marea, ¿no? Bueno, voy a ver si tratar de voy a intentar atrapar jaiba, a ver si no se me va esta. Esta cosa, vea, con esta trampa voy a intentar agarrar una jaibita, a ver cómo me va, a ver si tengo suerte. Así es que vamos a lanzarla para allá.
no lo vi muy bueno, lo veo como que se me está deshaciendo. ¿Será que se me anda deshaciendo en la bolsa del pantalón? Porque no traigo nada, hay que traerlo y lo traigo en la mera bolsa del pantalón, miren, acá. Aquí lo traigo guardadito. Y es que me voy a hacer un lance ahorita porque por lo que se ve la pieza no va a estar muy buena, general. No importa, vamos a nosotros a seguir acá. Aquí hay camarón, señores. Camarón para comer del que venden en la tienda. Ay, vean nomás, esta marea está pero gravísima. Bueno, vamos a hacer un lance y vamos a ver si está allá. Ve, ahí van estos camarones. ¿Qué ha caído, Dancito? Nada. Ahí está, pesca, pesca, señores. Ven a la red para que no se le vaya. Vete, vaya, vete, vaya, vete, vaya. Era un tiburón. Era un tiburón, no era colorado. Pesca, 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 señores. ¡Hijo, está grande! ¡Está grandote, está grandote! ¡Está grande, está grande! ¡Puto! Pero está grande. Ah, no, es que viene apoyado, pues mira, viene grandote. Ya. Viene amarrado de la cola. Hijo, más espérate, ¿sabes? Ellos, espérate, no. Hijo, mira cómo está. Viene bien maneado la cola, maneado solo. No, hombre, cómo se imagina así como venía, mira, ve. Viene pero bien maneado, papá. A ver la pista porque este no se va. Ah, oh, el lazo. Ay, huesudo. Ay, ¿dónde estaba metiendo? Ay, qué tremendo rojo. Hijo de lule. Ey, buena, buena pesca, amigo. Eso sí, es buena pesca, ya. Cuando yo la dejé quería pelar y me la... Sí. Verga, la hielera o el pescado. Sí. Uno de los dos. Verlo, hijo. Vamos a derrotarlo. ¡Ey! Está grande, pues madre. Bueno, señores, bienvenidos a un video más de pesca. El último. Último fin de semana en este lugar de pesca. Ya tenemos casi un mes de andar por esto. Por esta zona. Así es que ahora vamos a hacerles el último video de pesca acá. Esperamos tener suerte, pues. Las otras veces que he venido, pues sí, he agarrado, siempre cae algo. No bastante, pero siempre cae. Así es que si les gustan estos videos, acompáñenos hasta el final. Y vamos a estar mostrando a ver qué cae. Aquí andamos en la playa de Galveston, Texas. Como podrá ver, por ratito se vienen unas olas bastante fuertes, pero aquí estamos como en alto, pues. Y sí, como podrá ver, aquí también acabo de brincar acá y vea que esas piedras están cosa seria. Me pegué un rayón, pero no pasa nada. Todo el riesgo que uno hace por andar aquí así en estas aventuras, pues, y grabando video, pues de repente se pega su raguño, pero no pasa nada, mi gente. Señores, qué gran pesca que me salió. Como podrán ver, esta marea está fuerte. Mira, es que voy a tener que salir más para afuera porque está demasiado fuerte esta marea. Pescaditos, como molesta. Vea, la primera mordida
pesca, pesca, señores. Vean, señores, primer ronconcito que me cae. Vean nomás, qué chulada. Ya no me voy a ir a cero. Sí, ya con este, ya. Mira, bien agarrado viene. Mírala otra vez y huevo. ¿Qué tal si se me va? Vean, señores. Está bueno, así que vamos a... Vamos a... Cuidado. Bonito, ¿eh? Sí, está de buen tamaño. Sí, de estos es. Hizo pipí del miedo. Y es que va para la bolsita, digamos. ¿Traes un lacito de la espalda? No, pobrecito, viene bien trabado. Mira, date puta lo que estás comiendo entonces. Aquí anda. Vea, señores, otro nomás. Aquí anda, mira. Vente para acá, Licho. Vean, bueno, señores, uno de buen tamaño más. Está grande esta, ey, solo de a dos caen. ¿Cómo dijiste? O sea, tú el último día te siento bien. Pues ya con esto todavía me jugué bien. Ya te das por bien servido. Más la hype, déjate la otra. Ah, no, aquí la tengo. No la voy a quebrar. Para darle, es porque quería hype. Le voy a seguir poniendo. Creo que trae otro, señores. No sé qué sea, pero sí trae. Ay, vean nomás. Un huichito, dijo la niña Rosa. Vea, señores. Estos huichitos yo no los quiero. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Déjame mate huichito y maceta. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tirar para este lado. ¿Ah? ¿En los grandes? Con esto. Thank you.
motor, ¿te acuerdas? Así es que lo vamos a tener que tirar de carnada, también hay que se vaya a ver cómo nos va. Vea, está buena la pesca, mira lo que me cayó. Sí, vea, tomar. Cuidado con el pisadito. Cuidado, ya me picó uno. Vean, señores, qué gran pesca que me cayó. Otro buitre. Este sí está grande. ¿Está bueno la petaca? Sí, este sí está grande. No venía bien trabado. No venía bien enganchado. No venía bien enganchado porque ahí se lo zampelló. Es que ya atrapó en la piedra. Sí, sí, porque ya casi no venía bien enganchado. Y en la ola lo levantó. Sí, no. Está burro, puta, porque yo lo quiso agarrar para trabarlo todo y no lo pude enganchar. Este está de buen tamaño. Tiene sus varias libras. Tenía que ver si yo. Le tiene que agarrar uno. Y bueno que está. O sea. Sí, está grande. ¿Eh? Estamos, ya vamos a estar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Agárralo, perro, agárralo, perro! ¡Agárralo, perro! Tiene dientes, tío. Justo me empurra. No, no me digas adiós porque él te va a dar salir. De suerte que esa piedra. Sí. Este ya marchó. Le dieron de si se marchó. Adelante, güey. Está bien grande. Por andar de ayudante le iba a dejar ir al camarada. Nos despedimos de este video. Si te gustó el video, no olvides compartir. Sigo pesca. Capturamos aproximadamente, yo pesqué 3, mis camaradas pescaron otros 2. Con esta imagen despedimos. Ahí viene. Está saliendo. Así es que si le gustó este video de pesca, no olvides suscribirse, compartir y dejar una manta de arriba. Y nos vemos en el siguiente video, señores. Saluditos y bendiciones a todos. Y así se termina mi estadía aquí en Houston, Texas. Así que nos regresamos desde el sur de Texas hasta el norte, en la punta norte del estado de Texas. Gracias por ver estos videos. Si les gustó, no olvide suscribirse. Y nos vemos en un siguiente video allá, hasta allá. Al otro lado de Texas, señores. Saluditos y bendiciones.